Bueno, y preguntas que hace el público que le gustaría saber, ¿qué opinas tú del sistema de Honey Rambo, del FS7? Roberto, para mí uno de los sistemas en auge que yo hoy en día más utilizo, y creo que tuvimos una grabación para Más Músculo, es sobre una técnica de entrenamiento, o sea, ancestral de toda la vida, pero que ahora está teniendo más repercusión, y para mí yo creo que es mi favorita por encima de la serie forzada o incluso la descendente, y es el Rest Pause. El Rest Pause. Está claro que para tener la máxima fuerza y el mayor reclutamiento, la fibra pues debe de tener la máxima capacidad de ATP, ¿no? Llegando entre los 2 o máximo 3 minutos para tener el 100% de ATP. Eso va a ser manejar el peso lo suficientemente grande para que haya una reclutación de todas las fibras musculares y tener más hipertrofia muscular. ¿Qué ocurre? Que eso, como hemos comentado también al principio, pues nos puede llevar a mayores lesiones. Entonces hoy en día están muy, muy de moda las técnicas estas como el F77, que es nada menos que basado en un rest pause o en lo que yo llamo mi entrenamiento híbrido, que es secuencial, lo llamo secuencia. En este caso, por poner de ejemplo el F77, se supone que llegas a un peso máximo cercano al fallo, al 80% máximo de un RM, supuestamente estamos en una prensa de pierna con 300 kilos y casi, casi, casi no llego a la 10. Con descansos, no moviendo el peso, la carga, con descansos de 30 a 40 segundos, dependiendo del entrenamiento del entrenador, pues se vuelve a coger la carga para seguir haciendo repeticiones. Esto hace que en parte la ATP recupere un poco, no todo, porque también yo he tenido en Hispanoamérica algunos médicos, no, eso es falso, la ATP no, en parte se recupera, en parte hace que se recupere en un porcentaje pequeño, pero la fibra muscular va siempre por debajo. Bueno, el ATP yo creo que sí es que se recupera, es la fosfocreatina La fosfocreatina, la que no da tiempo. efectivamente. Entonces, esas pequeñas cantidades de ATP es lo que hace ir machacando el músculo, ¿vale? Entonces consigues ir reclutando con esa secuencia, es lo que yo llamo secuencia, ¿vale? En una serie, pues en este caso en el F77, en una serie están metidas 7 secuencias. Lo que hace es que va rematando y va con esas pequeñas, con esa retroalimentación de ATP, va intentando reclutar mayormente fibras internas. Yo, en lo personal, me gusta tener una fase con descansos máximos de fosfocreatina y ATP de 3 minutos, ¿vale? Y otra fase donde los descansos son muy cortos, menos de 30 segundos, en lo que aumentamos el tiempo bajo tensión, el estrés metabólico y la laceración muscular. Yo soy partidario de dividir, pero en este caso el rest pause para mí es la técnica más avanzada, ¿eh? Y más utilizada en el culturismo real. Milos Arce lo utiliza como serie gigante, prácticamente es un rest pause. De ejercicio en ejercicio, con una duración de 10, 15 o 20 segundos, es un rest pause. Las fibras tipo 1 se recuperan, pero las dos no le da tiempo a recuperarse. Por lo tanto, al final llega un momento en el que levanta, si estás haciendo hombro, levantas el brazo y con la propia fuerza dices, coño, es que no puedo levantar el brazo, porque hay un reclutamiento total. Otros entrenadores como Patrick Tull, el SST, es otra forma de respawn, y Milo, pues, en la serie gigante. Lo más cercano al respawn, la serie descendente. Llega a un máximo de la serie, ¿no? Al 80% de un RM y vas descendiendo con descansos de menos de 10 segundos para tener un reclutamiento, ¿vale? Entonces, antiguamente creo que la descendente era la técnica más utilizada y hoy en día creo que es el rest pause la técnica más utilizada. Vale, pues fíjate, yo al oyente le diría que para mí es algo comercial, sin más, que todo tiene cosas buenas y malas, o sea, verdaderamente todos los sistemas tienen cosas buenas y malas, pero cuando nos empezamos en algo, ya empezamos a buscar algo malo y se lo encontramos. Es decir, hacer ese tipo de entrenamiento ahora mismo en zancadas, hostia, hay que tener un sistema cardiorrespiratorio que poca gente le llevaría al fallo muscular, sino sería más bien un fallo respiratorio porque te asfixias. Una prensa, por ejemplo, yo creo que otro tanto de lo mismo, ¿sabes? Se puede hacer como algo quizás esporádico, pero no como un sistema de entreno, porque hay según qué ejercicios, en bíceps, por ejemplo, no costaría hacerlo. Pero claro, ponte a hacerlo en sentadilla. La lumbar al final lo que menos tira es de cuádriceps. Entonces, claro, todos estos sistemas de alta intensidad son sistemas generalizados, pero no atienden a cada ejercicio luego específico. Porque yo personalmente me imagino haciendo una serie de zancadas, soltándola, descansando 5 segundos, sacándola otra vez, otra tal. Hostia, es que no la hago ya, solo de pensarlo. Entonces, considero que es un poco una estrategia comercial. Y yo lo que sí que considero. A ver, todo funciona. Cualquier entrenamiento llevado al extremo de intensidad, todos te van a funcionar, sea el de Milos, sea el otro, sea el otro. Pero yo, por ejemplo, si tuviera que elegir una serie perfecta, quizás serían las descendentes. ¿Por qué? Porque puedes hacer un principio de 3-4 repeticiones y trabajas el sistema nervioso.
un descenso y hacer 7-8 repeticiones y trabajaría lo que llamamos de hipertrofia, todas las fibras, porque ya sabemos que por el principio de Hyneman, con ese tipo de resistencia, se activan todas las fibras. Luego, quitar peso, ya las fibras blancas están agotadas, sería seguir con las rojas creando acidosis metabólica. Pero claro, ahí llegamos al problema que cuántas series de esas te aguanta la cabeza. Yo no sé cuántas puedo aguantar, pero yo creo que más de 6 por entrenamiento ya vamos cargados. Claro. Primeramente, Roberto, has comentado que es una estrategia puramente comercial. Yo creo que hoy en día todo es puramente comercial, pero en parte eso es innegable. Yo me sigo quedando por encima de una técnica, por encima de la descendente, el rest pau. Porque exactamente, el rest pau, cualquier entrenador, ¿no? Como los sistemas que acabamos de comentar, patentados por ellos, como el FSD7 o el SST, ellos mismos te prescriben que hagas la técnica en X ejercicio, ¿vale? A poder ser de aislamiento. A mí me gustan las piernas hacerlo las extensiones, no en todos los ejercicios, así estoy de acuerdo contigo. Claro. Los sistemas estos sistemas tan extremos, pues hay que hacerlo estratégicamente, es que y no en todo. El público no pueda mejor entenderlo, pero tú has sido grande y lo entiendo. O sea, sentadilla serie tras serie, claro, pesando 100 kilos. Claro. Pero después, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo de la prensa. Yo, por ejemplo, voy a hacer la prensa y quiero hacer una descendente. Tengo dos cosas. O me busco a un compañero, cosa que yo prácticamente nunca he tenido un compañero, o entre serie y serie me tengo que salir para quitar un disco y meterme otra vez. Ahí yo prefiero utilizar el rest pause y prefiero dejar una descendente en las extensiones, porque al final tenemos el mismo problema. Una respawn en un momento dado, aguantas, ¿vale? Pero no te sales de la prensa, prácticamente le vuelves a dar un FST7. Puedes hacer 7 secuencias, ¿no? Pero descendente tienes que tener un compañero obligatoriamente para que te haga las descendentes. Ojo, a mí me molan las dos. A mí me molan las dos. Pero prácticamente yo personalmente me quedo con el respawn. Pero sí es verdad que sí me crea esa sensación y ese morbo de entrenador me lo crean cualquier sistema de entrenamiento. Y una de estos sistemas no es un problema que yo he visto a veces. El cerebro es muy cabrón y enseguida se cansa. ¿No crees tú que perdemos eficacia cuantos más pausas hacemos? Es decir, lo damos todo en la primera serie. Descansamos y volver a reanudar supone un esfuerzo, por así decirlo, de atención y de tal, que cuesta bastante. La gente esto no lo percibe. Pero cuando llevas 4 descensos, la cabeza ya, o sea, no tiras tú, o sea, llegas al fallo, no fallo muscular, es fallo más neuronal que otra cosa. Entonces, ¿no crees tú que abusar de este tipo de técnica al final te hace que sea estrés metabólico, sin más, que no son tú, mayormente atletas personales? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que vas a los gimnasios y ves a los más bajos de nivel haciendo ese tipo de técnica. Ese es el gran problema. Pero para eso creo también que esto es lo positivo que tienen las mesas redondas y los seminarios, saber matizar. Claro. Prácticamente tú te cuentas una criatura que no pueda suplementarte a 100%, o no consuma sustancia y quiere aplicar un respawn o uno descendente, pues me ha pasado, una descendente en cada ejercicio, prácticamente el miércoles está destrozadito. Entonces, todas las técnicas de entreno, descendente o rest pause, pues hay que saber medirlas muy, muy, muy bien. Y yo creo que a la hora de quedarse uno con una, viendo los beneficios y los perjuicios, yo creo que va a tener que ver mucho la sensación de cada claro, persona, como el color, como el verde o el rojo, o el blanco o el negro. Sí, al final yo creo que ningún sistema es mejor que otro, se adapta mejor a una persona o a otra. Y es lo que la gente, pues eso, debería entender, que eso para ti puede ser la hostia porque te gusta entrenar así y todo lo que te gusta te vas a esforzar más. Ajá. Y sin embargo, para mí no. Yo no soy muy partidario del entreno de bombeo, pero sí que veo que hay mucha gente que le gusta y tiene resultados. Tiene cosas buenas. Por ejemplo, Roberto, yo cuando me estaba preparando en el pico más alto de mi preparación, yo hacía lo que eran sistemas extremos, pero lo hacía yo. Un atleta profesional que simplemente descanso y voy al 200%. Y yo prácticamente, yo me metía debajo de un ejercicio, la prensa como ejemplo, y yo llegaba a un peso máximo del 80%, hacía 4 o 5 respaus, pero es que después me salía ya sino descendente. Claro. O sea, eso es una verdadera burrada. Eso estuviese, bueno, el corazón se te sale por la boca, eso te destroza, ¿no? Pero lo hacía yo. Es algo que nunca recomiendo, ese sistema doble en un ejercicio, prácticamente. Claro, es que tendemos a pensar que lo que hace el del Olimpia es bueno para todo el mundo, cuando lo que hace el del Olimpia es lo peor que puede hacer el resto del mundo. Claro. Entonces, bueno, el público ahí se pierde a veces un poco. Bien, Roberto, para ti, ¿qué sistema de entrenamiento te proporcionas o cree que te produce uno de los puntos clave en la hipertrofia, como el estrés metabólico? ¿El rest pause o las series descendentes? Pues quizás a la larga sea más el rest pause, porque serie descendente llega un momento que, como no hay recuperación prácticamente, o sea,
Se recupera quizás el ATP ligeramente, pero las fosfocreatinas llega un momento que no las recuperas. Entonces llega un momento que con pesos irrisorios no eres capaz de mover. Y si mueves, por ejemplo, en pecho, ya sabemos que estás moviendo con hombro y con tríceps prácticamente. El pecho llega un momento que no empuja. Entonces dar esos pequeños descansos y que te permite seguir y seguir. Bueno, yo creo que con tres pausas puedes hacer hasta 10, 12, 15, tres pausas y seguir. Por el tiempo de recuperación de esa fosfocreatina y tal. Entonces, mayor estrés metabólico, yo creo que es tres pausas. Mayor estrés metabólico, mayor daño muscular, yo creo que las descendentes, ¿vale? Que es distinto, entonces hay que valorar estrés, bueno, ya sabemos, estrés mecánico, estrés tal, y decidir. Pero sí, yo creo que estrés metabólico, una tres pausas de estas, o series gigantes, que sería el equivalente... También yo creo que aquí hay que matizar es la duración del rest pause o la duración de la descendente. Hay atletas, estilo Denny James, que descienden tres veces. Pues a mí, por ejemplo, desde que he utilizado la descendente, desde que empecé mi carrera, a mí me gustaba ir descendiendo de plaquita en plaquita. Y al final es que hacía 15 o 20 descendentes. Claro. Entonces, con la rest pause pasa igual. Hay gente que le gusta hacer tres secuencias. O sea, llega al 10 al máximo, descansa 15 o 20 segundos, hace 8, 15 o 20 segundos y hace 6. Pero si una de las claves en el rest pause que a mí me gusta es dejar siempre dos repeticiones, ¿vale? En el depósito, o sea, no llegar al fallo total, ¿no? Y aplicando la ley de Henneman, ¿no? Y reclutando fibra por fibra, sin llegar al fallo, descansar 15 o 20 segundos, otra vez, así. Yo así soy capaz de hacer 10, 9, 8, 7, es más. Voy a poner como ejemplo una rest pause mía, que yo utilizo como sistema, y es solo la última serie de cada ejercicio. A mí me gusta llegar al fallo. La primera serie efectiva a 10 repeticiones o cercanas al fallo momentáneo, la segunda añado un peso y llego a 8 repeticiones al fallo momentáneo, y la tercera, que metería un peso máximo que sé que no haría más de 6 repeticiones, me quedo un 5. Pero descanso 10 segundos y hago 4, descanso 10 segundos y hago 3, descanso 10 segundos y hago 2, y por última, 1. Eso a día de hoy es uno de los respawns que yo personalmente utilizo. ¿Ese sistema a nivel de sistema nervioso afecta mucho también? Hombre, todo. Porque, por ejemplo, yo he hecho tu sistema, ¿no? Desde 10, 10, 10. Y el niño, cuando termina, no contrae, es que ya va por inercia. Sin embargo, el otro que te estoy diciendo son repeticiones más cortas, ¿no? Se maneja más peso porque va al 80% y al sistema, a nivel del sistema neural, mucho más. Pero Carlos, y recupera mucho más. Rafa, aquí hay algo importante y se llama periodización. O un entrenador te lleva la periodización o la llevas tú. Porque yo nunca puedo hacer un sistema demasiado tiempo. ¿Vale? Entonces, el sistema que me estás hablando sí lo puedes seguir durante un tiempo. Y ahora, por ejemplo, yo estoy siguiendo este sistema mío. Yo, muchos atletas de 5, 4, 3, 2, 1, prácticamente, que es más corto, no crea tanta acidosis láctica, para pasarme, por ejemplo, a un respawn más largo. Pero yo creo que ningún entrenador del mundo mantiene su sistema de entreno toda la vida, no lo creo. Siempre hay que periodizar con para eso están los sistemas de entreno. Yo de vez en cuando también introduzco las descendentes, cuando creo que lo necesito. O cuando me dar por hacer cargas de carbohidratos o de glucógeno, me gusta la sensación que me da las descendentes. Recordar siempre también el principio de la individualidad de cada persona. Además que yo creo que también eso que acabas de decir, si tú haces un tipo de entrenamiento y llegas al fallo neuronal, músculo tal, no busques algo más duro, es que ya no lo hay. O sea, es que ya ese es el máximo que un músculo puede aguantar. Y muchas veces la cabeza no es que no esté mandando impulso nervioso, es que el ácido láctico encharca tantísimo, tanto nervios como tal, que impide circular bien los impulsos eléctricos. Entonces yo creo que el sistema que te permita, como tú dices, ya ni tirar, ese es el más potente. Roberto, si tuviese que quedarte con un suplemento... ¿Uno solo? Sí. Curioso. Si tuviera que quedarme con uno... Vale, a ver, en mi caso yo creo, suponiendo que tienes una dieta adecuada, que entrenas fuerte y que todo eso, quizás sería el ácido alfa-lipoico, con el que me quedaría. Me quedaría con un antioxidante potente, que es universal, tanto en medio lipídico como acuoso. Más que nada porque mejora la salud y todos los tipos de órganos. O sea, bueno, no sé, eso sería por salud, teniendo buena salud, mientras todas las demás necesidades estén cubiertas. Hombre, si tengo anemia, preferiría a lo mejor hierro, por poner un ejemplo, pero en el caso de que con la dieta ya cubra todas mis necesidades y tal, como suplemento, me decantaría o el NAC o el ácido alfa-lipoico. Bueno, yo tengo un punto sobre esto cuando, sabéis que llevo años y años promocionando estos dos suplementos, pues me parece una maravilla, y cuando siempre pongo un suplemento a un cliente, siempre digo, esto para esto, y este es tu plan de pensiones. Tu plan de pensiones, el ácido alfa-lipoico y la salud. Es efectivamente. Salud. Yo me quedaría con un suplemento que me encanta muchísimo y,
y prácticamente es una de las novedades en estos años atrás. No sé si de los suplementos más vendidos, porque para ahí está la estrella, la proteína, pero bueno, la proteína prácticamente la voy a descartar porque es un nutriente un poco más básico, ¿no? Derivado de la alimentación. Pero los aminoácidos en forma libre. Más que los aminoácidos ramificados, obviamente, que hemos tenido, de los tres, hoy en día tenemos suplementos con de los 8 o 9 aminoácidos esenciales y yo prácticamente me encanta y he notado mucho beneficio conmigo y con mis atletas con este suplemento. Yo la verdad es que, por ejemplo, aminoácidos esenciales meto por si acaso. O sea, es decir, no causan ningún problema a nivel de residuo, a nivel digestivo, y son los bloques que van a hacer construir todo. Ojo, el crecimiento muscular, que siempre hablamos mucho de la vía emetor, de esto, lo otro, siempre va a estar mediado y vas a crecer hasta un punto. Por mucho aminoácido que metas, más no lo vas a conseguir. Pero sí que es verdad que cualquier comida, 10 gramos de esenciales, mal no te va a hacer, y al menos te despreocupas de si ha habido de suficiente calidad o no. Y una vez escuché un dicho de los esenciales hay que meterlos hasta por si acaso. Y así vamos. Sí. Yo creo que en el culturismo profesional muchas de las cosas se hacen por si acaso. Por si acaso. Por si acaso, ¿vale?